Piri, espero que para todos los votos que ellos hayan obtenido, que sea para mejoría de todo. En su comunidad, ¿cuál sería el tema más urgente que deberían tocar los concejales? Bueno, pues le hiciste algo, la basura, que la caja del clan no se tardara tanto, como obviamente tenemos meses observando que se ha tardado demasiado. Se referiría a la inflación. Y en segundo lugar, todo lo concerniente a la seguridad. En tercer lugar, todo lo referente a los servicios. Necesariamente aquí tiene que haber un acuerdo político para que todo se solucione. Si no hay un acuerdo político, aquí no hay solución de ninguno de los problemas. En San Agustín, ¿cuál sería la prioridad? ¿Qué tema deberían abordar los concejales de esa zona? Pero lo mismo que le estoy diciendo, ¿entiendes? El problema de los botes de agua, el problema de la basura, el problema de mantener las casas bonitas, pintaditas, acomodaditas, como es. El tema de la especulación por allá por San Agustín. A todo está igual. Bueno, eso es toda esa zona, tú sabes cómo es todo. También hay que acabar con el bachaquerismo, que es lo que nos está pegando. El transporte ante todo. Mire, yo tengo que caminar cuando salgo de aquí a Plaza Venezuela para agarrar el carro que va para el terminal. El agua. Es otra cosa, que el agua llega a veces. Cada mes, cada mes y medio, ese es otro problema que tenemos allá también. Yo aquí compro el bulto de naranja, ya el bulto de naranja que viene que a 2.200. O sea, ¿cómo va a vender unos vasos carísimos? Eso quiere decir entonces que los concejales y las concejalas tienen bastante trabajo, ¿no? Claro que sí. Y ante todo la basura, el agua también, el transporte, porque allá el transporte es caótico.